comprar un equipo de béisbol para mí es, yo lo veo muy bien. Yo pensé que yo me había portado mejor que lo que la votación que he tenido los últimos años. Sammy Sosa, orgullo de la República Dominicana. Yo creo que hay pocos dominicanos que puedan exhibir tantos momentos de alegría y tantos momentos de felicidad como lo que tú has tenido en toda tu vida. Y como esta es una entrevista entre amigos, podemos entrar por una calle, doblar, devolvernos, volver al principio, pasar a cualquier calle y como quiera todo va a quedar bien, porque ahora mismo todas las personas que están sintonizando Impacto Deportivo por CDN, Canal 37, en su nueva casa desde ahora, dice, wow, va a hablar una leyenda, un grande de la República Dominicana, Sammy Sosa. Sammy, oye cómo vamos a comenzar la entrevista. A finales de los 80, no recuerdo si fue en el 88, en el 89, Sammy conecta su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Y fue un cuadrangular nada más y nada menos que contra Roger Clemens. And the 1-1. Sammy drives one. Get out the tape measure. Long gone. I don't believe it. Sammy Sosa ties the game 8-8. Uno de los íconos del béisbol de las Grandes Ligas de todos los tiempos. Cuando Sammy piensa en aquel momento en el que, wow, tu primer jonrón contra Roger Clemens, son cosas que nunca se van a olvidar. ¿Qué es lo que te viene a tu mente, Sammy, cuando tú recuerdas ese momento? Principalmente, Frankie, muy buenas tardes. Felicidades por tu nuevo programa, ahora en CDN, Canal 37. Te lo mereces, eres una persona que siempre ha aportado bastante en el periodismo aquí en este país y de verdad que estoy muy orgulloso. Son cosas, como tú acabas de decir, que emocionan a uno cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar de eso o de hablar de esos momentos. Yo venía, a mí me subieron ese mismo año, en el 89, tú acabas de decirlo, fui a los Yankees, estaba sí. Rubén Sierra en el right field. Yo estoy con Robert Sierra, en los Yankees, mi primer juego de 4-2, mi primer en Grandes Ligas. Después de ahí bajamos a Boston. Sí. Rubén Sierra, como Roger Clemens, era un señor que para esos tiempos tiraba 98, 99 y 101, 102. No quiso jugar ese día. Me dijo, vete tú, juega ahora novato. Oh. Y yo, como ustedes saben, de aquí del patio de República Dominicana, y bueno, tengo que ir a buscar mi comida porque normalmente a eso fue que vine. Y me voy al right field ese juego. Mi primer turno, de verdad que me sorprendió Roger Clemens con su velocidad. Me ponchó de una vez. ¡Wow! Eso fue. Sí, uno, dos y tres. ¡Wow! Y yo entonces. ¿Tú dijiste así la cosa? Me voy al right field incómodo conmigo mismo. Digo, no te preocupes que el próximo turno él va a venir con la misma reta. Tengo que ponerme ready. Yo hablándome yo mismo, tengo que ponerme ready. El segundo turno yo hago lo mismo. Primer picheo, swing and the miss. O sí. sea, swing, sí. fallé. Segundo swing, fallé. Yo salgo y digo, ¿qué es lo que está pasando, Sammy Sosa? ¿Para dejar que te bajen para Liga Menor otra vez? Y el tercer picheo, gracias a Dios, pude conectarle ese jonrón maravilloso. Cuando yo le doy jonrón a Roger Clemens, yo voy corriendo las bases y él se me queda mirando. ¡Wow! Como quien dice, ¿este muchacho sí. dónde salió? Y yo abajo mi cabeza, pum, pum. Y cuando llego al home plate, gracias a Dios, pa, le doy la gracia a Dios como siempre. Y voy al dugout y le digo a Roger Sierra, bueno, hermano mío, si se la saqué a este, jura el que se cuiden los otros. Yo me imagino que luego con el tiempo, como tú siempre has sido un pelotero que cultivas la amistad con todos los jugadores y gente del mundo. ¿Ustedes tuvieron algún encuentro y quizás recordaron ese jonrón? ¿Ocurrió eso? No siempre. Después de ahí nos enfrentamos en varias ocasiones y siempre él siempre tenía problemas conmigo y porque él sabía que yo era una persona
que siempre estaba preparado para los pitchers. Bueno, en Grandes Ligas, en mis años que yo tuve la oportunidad de jugar y dar lo mejor de mí, a veces un pitcher que no tenía nombre me sacaba más fácil que uno que tenía nombre. No sé por qué, porque, por ejemplo, eso siempre sucede, pero la preparación era más intensa y era mejor cuando iba a pitcher un Curt Schilling, un Pedro Martínez, un Randy Johnson, claro, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que me preparaba mejor y siempre sacaba mucho provecho de esos juegos. Muy bien, muy bien. Ese era el capítulo de Roger Clemens, que siempre va a ser inolvidable en tu carrera y cada vez que uno recuerde lo que fueron tus inicios en el béisbol de Grandes Ligas. Tú tienes múltiples récords como jugador, pero hay un récord que tú estableciste fuera del terreno de juego que quizás ningún pelotero de la República Dominicana, y no quiero exagerar, quizás ningún pelotero latinoamericano va a poder superar. Eso es así. Y es que tú has sido el pelotero que has tenido más contactos con presidentes del mundo, no solamente de los Estados Unidos, sino de la República Dominicana y muchos países más. Y yo he tenido la oportunidad de compartir contigo algunos de esos momentos presidenciales. Te voy a recordar uno, a ver cómo está tu memoria. Cuando el doctor Joaquín Balaguer estaba vivo, nosotros fuimos a visitarlo. Tú me invitaste y fuimos a ver al doctor, que ya estaba un poquito convaleciente, acostado. Y tú sabes que generalmente los presidentes, cuando vienen invitados, le hablan de quiénes son. Eso mira, es, viene Sammy Sosa, pelotero, viene un amigo, viene un periodista deportivo amigo de él. Y el presidente tiene una referencia de quién viene. Bueno, pues tú llegaste, él se volvió loco contigo, Sammy. Y tú le dijiste, mire, aquí anda un periodista amigo mío, Franklin Mirabal. Y el doctor, sumamente inteligente, dijo, Franklin Mirabal, sí, he oído hablar mucho de él. Muy como inteligente. Siempre, sí, ¿qué sí tú recuerdas de esa jornada, de esa experiencia con el doctor Joaquín Balaguer? Bueno, una leyenda en este país. Sí. Siempre dio lo mejor en todas sus oportunidades que tuvo para que el país fuera mejor y ha dejado su legado. Yo creo que el presidente Joaquín Balaguer, sí, siempre lo vamos a recordar como es y como fue. ¿Y él te dijo algo de la pelota, de cómo tú bateabas? Algo así, ¿qué tú recuerdas? Bueno, él sabía que ya yo venía emprendiendo los motores. Claro. Y él decía, Sammy Sosa el 30-30, porque esos fueron los años del 30-30. Claro. Digo, Sammy Sosa, sí, usted está muy bien y siga ahí echando para adelante, porque he oído bastante de usted, no lo puedo ver, pero... Claro, claro. Pues le decía pero todo. No, sí, pero él estaba bien orientado. Son personas que... tienen una preparación personalmente primero, sí, y además tienen un staff que lo ayuda a tener todos los datos de todas las personas que vienen. Y de verdad que la pasamos muy bien. Y como tú dices, fue un momento emocionante. El doctor Joaquín Balaguer, una leyenda. Usted puede ser del partido que usted quiera, pero su mérito es quien lo tenga. Así pero es. También estuvo el caso del doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República en tres oportunidades. No solamente compartiste mucho con él la República Dominicana, sino que él fue. Yo recuerdo que la segunda batalla de jonrones, que fue en el año 1999, yo estuve en esa delegación que el presidente fue al boxeo de San Luis. ¿Cómo fue tu relación como pelotero con el expresidente Leonel Fernández? Yo soy amigo de todos. Sí, sí, yo claro, en ese aspecto siempre tengo... Una de las virtudes mía, el carisma que yo tengo. Sí. Yo, gracias a Dios, me ha sabido manejar con todos. Sí. Él ese año fue... Ese año yo di... Era el 61, el 63. Sí. Creo que fue que lo di... allá en San Luis. En San Luis, exactamente. Él fue con una comitiva, como siempre. Claro. Y ahí en San Luis yo di el 63, si no me equivoco. Y la pasamos excelentemente bien. Siempre un respeto, siempre lo respeto de la distinción que nos dio a todos los deportistas. Tengo entendido que él te dio algunos consejos que no tenían que ver con un béisbol, sino de la filosofía de tu vida luego de que terminaras tu carrera. ¿Puedes recordar alguno? Claro que sí. Normalmente usted sabe que el presidente o expresidente Leonel Fernández siempre es un filósofo. Sí, en lee su sentido. Mucho. Sí, lee mucho y es muy cultido. Es muy culto, perdón. Sí. Y tiene una visión de la vida diferente a la de uno. Claro. Entonces, de verdad que los consejos que me dio han sido unos consejos que yo he podido llevarme de él y he podido sobrevivir dentro de este mundo que usted sabe que es un mundo que no es fácil. Pero sí, es una persona que es digna de oírlo, una persona que se expresa impresionantemente bien y de los consejos que me dio, gracias a Dios,
he podido... Te ha llevado. Me ha llevado. ¿Y con Hipólito Mejía? ¿Tuviste algún tipo de experiencia ya en los estadios, aquí, fuera? ¿Hablaste con él? En los estadios no, pero aquí en el país sí. Y en Miami cada vez que iba, compartimos cada rato. Tremendo presidente, tremenda persona. Una persona que es clara, una persona que te dice la verdad cuando tiene que decírtela. Es una persona que tiene su propio carácter, pero de verdad que me he sabido llevar con todo. Y hemos hecho buenas relaciones y somos buenos amigos. Qué bueno, y está el caso de nuestro actual presidente, el licenciado Danilo Medina, que el mes pasado estuviste en Palacio, conversaste con él. ¿Qué hablaron en esa oportunidad? No, de los tres que me ha mencionado, incluyendo el que está actual, que es nuestro presidente actual, Danilo Medina, cada cual tiene su parte diferente. Danilo Medina es una persona que de verdad se ha ganado el pueblo. Ha venido como una sorpresa y ha hecho el trabajo que ha hecho un trabajo espectacular, un trabajo divino que la gente lo ha podido notar. Y creo que de verdad me gusta de él. Lo correcto que él. Me gusta su forma de ser. Me gusta que es una persona que no tiene miedo, una persona que sabe manejarse las cosas y no tiene ningún tipo de temor cuando tiene que hacer un cambio. En el momento difícil, él saca el bate y hace lo que tiene que hacer. Eso es correcto. Saliendo de la República Dominicana, tuviste la oportunidad de compartir con Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. Hubo unos juegos allá de pelota, de softball. Recuérdame algo de eso. Es una anécdota muy interesante. Incluso, bueno, fuimos allá y de verdad que Hugo Chávez, otro fanático del béisbol. Sí, señor, sí, señor. Impresionante. Tuvimos unos juegos ahí que era poncharme con un picheo que él tenía que se llama de rabo de cochino. y nunca pudo llegar porque cada vez que me pichaba yo se la sacaba por el right field. Pero tuve que poncharme porque en esos años fuimos a una misión a conseguir un crédito al país República Dominicana. Y gracias a Dios hicimos un trabajo bien. Pero ese señor... Ese respeto siempre, esa bondad y siempre esa atención hacia mí. Yo creo que lo recuerdo siempre, incluso cuando él falleció, yo estuve allá 5 minutos. Ok. En la Guardia de Honor. En la Guardia de Honor. Sí. Y de verdad que la pasé bien. O sea, yo para mí cumplí con él, con lo que tenía que hacer. No, está claro, independientemente de su filosofía política, era una persona que realmente apoyaba los deportes y apoyaba el béisbol. Ya hemos hablado de 4 presidentes de la República Dominicana, un presidente de Venezuela, pero en Estados Unidos hiciste cosas que pocos atletas latinos han hecho, como encender el arbolito de la Casa Blanca. Creo que eso fue en la presidencia de Bill Clinton. De Bill Clinton. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Muy interesante. O sea, eso fue algo... Tengo bastante varias anécdotas de Bill Clinton. Nos invitó, pero antes de eso él fue a Chicago. Y tuvimos buenas relaciones, nos comunicamos. Después me invitó a la Casa Blanca, al State of the Union. Dijo que yo era el hero en 2 países. En 2 países. Que eso es importante. Estuve ahí también con la... Es candidata Hillary Clinton. Y después de ahí, ese señor, o sea, una amistad inmensa. Siempre nos hemos mantenido en contacto. Me atendió perfectamente bien. Yo me sentí muy contento. Compartí bastante con ellos. Y de verdad que he tenido una buena trayectoria con él. Gracias a Dios, siempre presente para lo que me necesiten. Pero fíjate lo que es la vida, y ya estamos llegando a la parte final de este segmento. Arrancamos con 4 presidentes, pasamos a Venezuela, entramos a Estados Unidos, pero hay un dato que a la gente se le ha olvidado. Donald Trump, quien va a ser, ya va a tomar control de los Estados Unidos ahora el día 20 de enero, vino a la República Dominicana a tu primer gran cumpleaños, que fue en la Nacaona. Yo recuerdo que estaba allá, estábamos sentados en una mesa, Freddy Veragoico, en paz descanse, estaba Nuria Piera, directora de este canal CDN, canal 37, y nos dicen, hay un movimiento grande allá afuera, y estábamos preguntando, ¿y qué es lo que pasa? Porque tuvieron que cerrar la calle porque estaba llegando Donald Trump, que siempre ha sido un millonario y famoso. ¿Qué tú recuerdas cuando Donald Trump vino ese cumpleaños tuyo aquí a la República Dominicana? Bueno, él, a través de eso, cultivamos la relación en los Estados Unidos primero. Yo fui a Nueva York, me junté con él en el Trump Tower. Después de ahí fuimos a los Hamptons en su bellísimo helicóptero. Ah, pero que ya te había hecho coro con él allá en Estados Unidos. Y después de ahí fue a un juego de nuestro allá en Chicago también. Entonces de ahí yo tuve la oportunidad de decirle que viniera a mi cumpleaños, que era ley. ¿Y qué te pidió? ¿Cuáles fueron los requisitos de Donald Trump en ese momento? No, bueno, yo lo que te puedo decir de Donald Trump, que a mi parecer la relación que tuve fue una relación muy interesante. Somos amigos, somos personas, o sea, indiscutiblemente
excepcionales. Sí me invitó a un negocio que tenía, que de verdad no lo pude hacer en ese momento porque... pero fue algo muy interesante. Es una persona visionaria, una persona que... Sí. Que fajadora. Hay mucho detalle y muchas cosas buenas que yo puedo ver de parte de él, porque cosas malas tenemos todos, sí. No podemos ser santos, pero de verdad es un fajador y una persona que te crea emotividad. Y yo creo que lo que viene este año, después del 20 de enero, como tú acabas de decir, creo que él va a ser un buen gobierno y espero que así sea. Hay muchas especulaciones, mucha gente que está alborotada, mucha gente que está nerviosa, pero no creo que, porque hay un congreso también. La gente se olvida que hay un congreso. Claro. Yo puedo decir lo que sea, pero cuando yo admito cualquier ley en el congreso, hay que aprobarla. Entonces, para que la gente sepa que esto no es, es como lo que uno dice a veces. Pero que no tengan temor, yo creo que él está haciendo lo mejor que va a hacer y creo que va a ser un buen gobierno. Muy bien, excelente, Sammy. La gente ha tenido la oportunidad de recordar que no solamente has sido un gran pelotero, sino que has tenido la oportunidad de establecer relaciones con muchos presidentes a nivel mundial, lo que significa que esos presidentes han valorado tu alto nivel como una superestrella del béisbol. No, gracias. Yo creo que, como te digo una vez más, contento, principalmente las gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad, ha sabido manejarla, porque a veces cuando uno llega, le llegan las oportunidades a uno, a veces uno se desvía del camino. Ha seguido un camino, una trayectoria muy bien, me siento muy contento con mí mismo y gracias con Dios. Y de verdad que muy contento una vez más, Franklin, y tú no sabes todas las cosas emocionantes, todas las cosas que vienen. Muy bien, perfecto. Mi familia no temía soñar, a pesar de que a veces esos sueños no podían ser más que eso. Nunca me hizo falta nada. Cuando no podíamos llegar hasta esos lugares, ellos los traían donde mí, dándole vida a los paisajes de nuestro país. Hoy puedo cumplir nuestros sueños, haciendo por ellos lo que hicieron por mí. En Delta Comercial te ayudamos a llegar donde quieres ir. Hecho a tu medida. Crisolito, tu crisol para cada día. Hagas el reto. Arma tu coro y desafía a tus panas en presidente.com.do. El reto presidente. Dime, Tirso. ¿Y ese swing? Ay, es que mamá está piedra. Piedra, piedra está el pegar 4 del loto real. ¿Y cómo yo gano? Oh, tú coges 4 números derechos.
Pepito y te gana 5,000 ardabas por cada peso apostado. Ay, esta gente de la Loto Real tan block. Mira, tenemos la quiniela real, el palé real y el super palé real que te gana 3,000 pesos por cada peso jugado. Sí, pero a mí me gusta mi numerito de la Lotería Nacional. También lo vendemos. Y el yaguazo grande es la tripleta millonaria que saca 20 millones. ¡Yache! Además, el acumulado de martes y viernes del Loto Real con 20 millones. Juégalo en tu agente real más cercano. Un producto de Loto Real. Loto Real, millonario de verdad. Porque estamos bien montados en un motor super regato. Que no me hablen de otra vaina, háblame de super regato. Porque que me encanta me gusta super gato. Esa vaina. Dale duro, muchacho, me gusta super gato. Ja. Con la garantía de doble A motor, la para de la pieza. Crecer, crecer, crecer. Mi familia quiero ver crecer y cada día suelo comprender lo que el cariño solo puede hacer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a mí les ha podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Así como nosotros, en Acción Poética, hemos llenado las calles de mensajes que le cambian y le alegran el día a una o a muchas personas, el Grupo Viamar, con sus modernas instalaciones, cuenta con un personal que con su buen servicio logra lo mismo. Por la atención y la calidad del servicio, lo mejor es venir al Grupo Viamar, donde se manejan grandes ideas. Está libre de impurezas. Nada te saca de tiempo. Ni los tigres con la esponja de agua sucia, ni las señoras que no entienden que la luz verde es el banderazo de salida. Nada te saca de tu marcha. Solo el acelerador le dice ¡arre a tus caballos! Y cuando lo hace, eres indetenible. Como el viento. Libre y puro. Sunix. Combustibles más puros. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron. Comer en intracorazón, tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Soy luchadora, luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Auténtico. Soy audaz. Soy gol. Soy goals. Soy goals. Soy gol. Soy gol. Soy goals. Goals Gym. Conoce tu propia fuerza. Bueno, mejor que lo despiertas. Ah, sí, sí. Algo que va a decir. ¡Jarocha! ¡Pala Loma! Este es tu país. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sin esperanza.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Dura esa universidad? Sí. Debo definir la palabra trayectoria ampliamente. Necesito ayuda. Bueno, pues aquí estoy. La trayectoria es el camino que dejamos entre un lugar y otro. Es como la historia del camino. Es lo que logramos y lo que quizás nos falta para llegar. Por ejemplo, la trayectoria de un hombre es su legado. Es su ejemplo. Es algo que ese hombre hizo que marcó la diferencia y se quedó para siempre. La nuestra es una historia de 5 generaciones trabajando en el país. Y hoy estamos aquí más que nunca. La Colonial. Siempre seguros. Existen leyendas que llegaron para perdurar en el tiempo, que pasan de generación en generación en busca de la perfección absoluta. Hoy, Brugal te invita a ser parte de esta nueva era del ron. Un momento único, donde las reglas las escribes tú. Hazte inconfundible. Hazte grande. Hazte leyenda. Brugal, desde 1888, la perfección del ron.